Cuando Jesús vino, proporcionó evidencia abrumadora de que Él era el Mesías. Curó a los enfermos, hizo que los sordos oyeran, hizo caminar a los cojos, curó a los leprosos de sus enfermedades e incluso resucitó a personas muertas de sus tumbas. Todo esto lo hizo frente a los líderes judíos. Ellos también tenían acceso a todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido, y aún así rechazaron a Jesús como el Mesías. La pregunta permanece, ¿por qué? A pesar de todas las evidencias, ¿por qué el pueblo judío rechazó a Jesús? Es sobre esto que hablaremos hoy en este video. Hay muchas razones por las cuales el pueblo judío, en su mayoría, rechazó a Jesús como el Mesías, pero en este video daré cuatro de ellas. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban sobre la primera venida de Jesús, con la segunda venida de Él. Había muchas profecías sobre el Mesías que Jesús cumplió en su primera venida, como el carácter del Mesías en Isaías capítulo 11, profecías sobre dónde nacería el Mesías en Miqueas 5, do, exactamente cómo el Mesías sufriría y moriría en Isaías 53, y también sobre el tiempo exacto de la venida del Mesías en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Sabemos todo sobre estas, pero el problema es que, de todas estas, había muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas eran las que los líderes judíos estaban observando y enfocando. Cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo estas, dijeron que no podía ser el Mesías y necesitaban rechazarlo, porque el Mesías haría las siguientes cosas. La clave para entender esto es saber que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este fue un concepto que les fue oculto. Entonces, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en su primera venida, dijeron que este hombre no podía ser el Mesías. De hecho, este intervalo entre la primera y segunda venida de Jesús fue algo a lo que Pablo se refirió como un misterio que se mantuvo oculto de las generaciones anteriores y solo fue revelado a Pablo. Pablo dice que al leer esto, puedes percibir su comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, en la mente judía del primer siglo, y también en siglos anteriores, se esperaba que el Mesías hiciera todas las cosas que el Antiguo Testamento profetizó, no dividirlas en dos venidas. Ahora, déjame dar algunos ejemplos de algunas de las cosas que esperaban que Jesús hiciera y que Él no cumplió en su primera venida. Pero antes, el contexto es muy, muy importante para esta discusión. En la época en que Jesús inició su ministerio terrenal, cuando nació, el pueblo judío estaba bajo severa opresión romana. No eran libres para gobernar sus tierras como querían. Entonces, había esta expectativa mesiánica de que cuando el Mesías viniera, liberaría a Israel de toda la opresión romana, establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el principal grupo que reinaría y gobernaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente, sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con este contexto, hablemos sobre algunas cosas que esperaban que Jesús hiciese. La primera cosa que esperaban era que restaurara el reino a Israel. Puedes mirar a escrituras como Joel, capítulo 3, versículos 1 al 17, que hablan sobre cómo cuando el Mesías venga, purificará el mundo del mal. También puedes mirar otras profecías como el Salmo, capítulo 2, versículo 6, que hablan sobre el Mesías que reinará y gobernará con una vara de hierro. Otras profecías como Isaías, capítulo 2, versículo 4, hablan sobre cuando el Mesías venga, traerá paz al reino para que las personas no se preparen más para la guerra. De hecho, hasta los propios apóstoles de Jesús se preguntaban y cuestionaban si Jesús cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Observa en Hechos, capítulo 1,
poco después de que Jesús resucitara de entre los muertos y antes de ascender al cielo, ellos dijeron: «Juan bautizó con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, continuaron preguntándole: «Señor, ha llegado la hora de que liberes a Israel y restaures nuestro reino». Incluso los apóstoles, personas que siguieron a Jesús por algún tiempo, entendieron que una de las cosas que el Mesías haría, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Pero lo que no se dieron cuenta es que Jesús estaba viniendo para traer o inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que ellos estaban esperando. Observa lo que Jesús dijo. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar: «Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos está cerca». Las personas en los días de Jesús esperaban que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales, y Jesús estaba diciendo: «No, no, ustedes no están entendiendo. El reino más importante que necesito inaugurar es uno que incluye bendiciones espirituales». Por eso Jesús pasó gran parte de su ministerio terrenal enseñando sobre los principios de su reino y cómo podrías obtener estas bendiciones espirituales, no tan enfocado en las bendiciones materiales y físicas de un reino. No solo esperaban que el Mesías restaurara a Israel, sino también que regenerara la vida espiritual de Israel. En profecías como Jeremías, capítulo 31, se habla sobre la nueva alianza, donde recibirían nuevos corazones y gobernarían y obedecerían al Mesías y al Señor. Por lo tanto, debería haber alguna regeneración espiritual. Central para esta experiencia estaba el templo, pero aquí viene Jesús y predice que el templo será destruido. Por todas estas razones, los judíos estaban diciendo que este hombre no podía ser el Mesías. La segunda razón principal por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, seamos honestos, es que lo vieron como un blasfemo. En la fe judía hay una oración llamada Shemá, que viene de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice: «Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Esta oración es la afirmación central del pueblo de la fe judía, tanto que desde temprana edad esto les era enseñado y tenían que recitar esta oración por lo menos dos veces al día en sus servicios religiosos, porque entendían desde jóvenes que Dios es uno, no hay otro Dios además de Yahvé. Adóralo y ámalo solo a Él. Y aquí viene Jesús hablando sobre adorarlo, servirlo, amarlo, honrarlo. Y ellos estaban como: «No, no, no, esto va en contra de lo que me enseñaron cuando era joven. ¿Qué, Dios realmente podría descender del cielo y asumir la forma de un hombre?». Todo esto era demasiado para el pueblo judío. Entonces Jesús viene y hace afirmaciones como esta en Juan 8, 58. Jesús les respondió: «De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy». Espera, para que Jesús sugiera que él existía antes de Abraham, ellos sabían exactamente de lo que estaba hablando. Estaba haciendo una afirmación de que era Dios, porque existido antes de Abraham, lo que implica que tenía una existencia eterna. Pero no solo eso, cuando dijo las palabras «yo soy», entendieron que estaba reivindicando la divinidad para sí mismo, porque esas dos palabras son lo que se llama el nombre divino en la fe judía, Yahvé. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés preguntó: «¿Quién debo decir que me envió?». Y Dios dijo: «Mira, no te preocupes por eso. Solo diles que Yahvé, yo soy el que soy, te envió». Entonces, cada vez que Jesús usó la palabra Yahvé para referirse a sí mismo, ellos lo veían como un blasfemo, como sabemos, porque en el versículo siguiente dice: «En ese punto, ellos tomaron piedras para arrojarle, pero Jesús se escondió de ellos y dejó el templo». Mira, la blasfemia en la fe judía era punible con la muerte por lapidación. Más tarde, en el libro de Juan, Jesús dice: «El Padre y yo somos uno». Ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo aquí, porque volviendo al Shemá, donde se dice
el Señor nuestro Dios es uno. Y ahora Jesús está diciendo, no, el Padre y yo somos uno. Ellos lo vieron como blasfemia. Y más una vez, en el versículo siguiente, nuevamente la gente tomó piedras para matarlo. Por lo tanto, la segunda razón por la cual rechazaron a Jesús como el Mesías fue porque lo vieron como un blasfemo, puro y simple. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, en su mayoría, fue porque Jesús estaba desafiando algunas de sus enseñanzas religiosas y algunas de sus tradiciones religiosas. Muchos de las enseñanzas de Jesús, ellos consideraban que contradecían gran parte del Antiguo Testamento. Tienes que recordar que estos rabinos estaban transmitiendo leyes del Antiguo Testamento de generación en generación. Entonces, cuando Jesús entra y comienza a desafiar algunas de sus leyes sagradas y algunas de sus tradiciones y prácticas, esto los puso inmediatamente a la defensiva, como si dijeran, ¿quién es este tipo para venir y ahora traer algún tipo de nueva ley o nuevo enseñamiento para nosotros? Deja darte un ejemplo. En Mateo, capítulo 15, dice que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa ahora llegaron de Jerusalén para ver a Jesús. Ellos le preguntaron, «Tus discípulos desobedecen nuestra tradición secular de lavado ceremonial de las manos antes de comer». Y aquí está Jesús, una vez más, trayendo la idea de que no es tanto sobre la suciedad del exterior de las manos, sí, eso es importante, pero lo más importante es asegurarse de que sus corazones estén limpios. Por lo tanto, Jesús ahora los desafía y dice, «Ok, mira, no voy a responder a su pregunta, pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué piensan que está bien hacer un voto y prometer dar una cierta cantidad de dinero, pero cuando sus padres necesitan ese dinero, desobedecen el mandamiento más básico de ayudar y honrar a sus padres porque dicen, ya me comprometí, ese dinero para dar al sistema religioso local de ese día? Entonces, Jesús está desafiando algunas de sus prácticas y tradiciones. Jesús también está tratando de redefinir lo que significa trabajar en el día de sábado. También está diciendo que deben amar a sus enemigos y orar por ellos, lo cual era totalmente contrario a la idea del Antiguo Testamento de purgar el mal, especialmente en el contexto en el que estaban bajo opresión romana. Estas enseñanzas simplemente iban en contra de la corriente para ellos. Ahora, aquí está otra manera por la cual Jesús estaba trayendo un nuevo enseñamiento para ellos, y ellos estaban como, no, este tipo no puede ser el Mesías. En Marcos, capítulo 2, Jesús cura a un hombre paralítico, y se observa aquí en el versículo 5. Viendo la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados están perdonados». Inmediatamente, esto puso a los líderes religiosos a la defensiva, porque estaban pensando, «Espera un segundo, ¿cómo puede él perdonar pecados?». De hecho, ellos dicen, «Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban sentados allí pensaron en sus corazones, ¿qué está diciendo este hombre? Eso es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Tienes que entender que en su sistema, la forma de expiación por los pecados era a través del sacrificio, pasando por un sacerdote, trayendo el animal adecuado al sacerdote para expiar sus pecados, y también el día de la expiación, Yom Kippur, en Levítico 16. Todo esto era lo que estaba prescrito en el Antiguo Testamento como la única manera de ser perdonado por los pecados. Y ahora este hombre aparece en la escena y dice, «Sí, puedes ser perdonado por tus pecados. ¿Por qué? Porque lo dije, porque salió de mi boca». Estaban como, «¿Qué en el mundo? ¿Quién piensa que es?». Entonces, cuanto más Jesús comenzó a enseñar estas cosas que eran contrarias a lo que sus líderes religiosos estaban enseñando, los líderes comenzaron a sentirse amenazados y sintieron la necesidad de controlar, porque no querían que los miembros de la fe judía comenzaran a seguir a Jesús. Ahora, como dije, hay muchas otras razones por las cuales Jesús fue rechazado como el Mesías, pero déjame darte la cuarta y última que vamos a hablar en este video, y es simplemente que sus corazones estaban endurecidos en relación a la verdad. Una de las maneras de ver esto es en Juan, capítulo 11, donde Jesús resucita a un hombre muerto del túmulo
que había estado muerto durante 4 días. Su nombre era Lázaro. Observa la respuesta del pueblo judío después de que Jesús resucita a un hombre de entre los muertos, algo que pensarías que solo Dios podría hacer. Pero observa cómo respondieron. Muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús cuando vieron esto suceder, pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. En lugar de decir, «Hey, ¿sabes una cosa? Acabo de ver algo que nunca había visto antes, algo que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿sabes una cosa? Independientemente de lo que pensaba antes, este hombre acaba de probar que es Dios encarnado. Él es el Mesías. Entonces, voy a poner mi fe en él». No, en lugar de eso, tuvieron esta larga conversación sobre cómo podrían detener a Jesús, cómo podrían controlarlo y, finalmente, cómo podrían matarlo. Se observa aquí que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a tramar la muerte de Jesús. La realidad de por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque no querían creer. Sus corazones estaban endurecidos en relación a la verdad. Incluso llegaron a afirmar que Jesús estaba haciendo todas estas cosas milagrosas por el poder de Satanás. Por lo tanto, por todas estas razones, Jesús se convierte en lo que Pablo dice ser una piedra de tropiezo, una piedra sobre la cual los judíos continuaron tropezando. Pero en otro lugar, la Biblia dice que esta piedra que los constructores rechazaron, que es Jesús, los constructores eran el pueblo judío, la rechazaron, y ahora se ha convertido en la piedra angular de la fe cristiana. Porque Pablo dice en Romanos, capítulos 9 al 11, que debido a la caída del pueblo judío, ahora eso abre la puerta para personas como tú, personas como yo, gentiles que ahora pudieron ser incluidos o injertados en la familia de Dios. ¿Por qué todo esto sucedió? En gran parte, porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo como el Mesías, y ahora Dios está levantando una generación de gentiles que ahora llevarán la antorcha y cumplirán su plan divino de ser una luz para el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer como gentiles en relación a esto? ¿Cómo podemos orar por nuestros amigos judíos? Bueno, te dejaré con esto. En Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 4, Pablo lo puso de esta manera. Queridos hermanos y hermanas, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por el pueblo de Israel, para que sean salvos. Sé que tienen entusiasmo por Dios, pero es un celo mal dirigido. Siempre que fui a Israel, en noviembre del año pasado, vi un pueblo allí que tenía celo, que tenía hambre, que tenía sed. Estaban orando día y noche en el Muro de las Lamentaciones. Estaban leyendo sus Biblias judías del Antiguo Testamento. Estaban orando, estaban adorando. Pero, como dijo Pablo, tienen un celo por Dios, pero les falta el verdadero conocimiento. ¿Por qué no entienden el modo de Dios de hacer justas a las personas delante de Él? Rechazando aceptar el modo de Dios, se aferran a su propio modo de hacerse justos delante de Dios, intentando guardar la ley, pues Cristo ya cumplió el propósito para el cual la ley fue dada. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos delante de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura de corazón en relación con nuestros amigos judíos? Debemos unirnos a Pablo en el anhelo de su corazón para que todo Israel sea salvado. Ahora, dije anteriormente que hubo dos venidas de Jesucristo y que muchas de las profecías sobre el Mesías fueron cumplidas en la primera venida, pero todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que no fueron cumplidas en la primera venida de Jesús serán finalmente cumplidas en la segunda venida de Jesucristo, específicamente durante el reinado milenario de 1000 años de Jesús, donde establecerá un reino terrenal y reunirá a todos los judíos y colocará un corazón en su propio pueblo para querer adorarlo y seguirlo. Pero esa no es la realidad en la primera venida. Estas cosas verán su cumplimiento en la segunda venida de Cristo, que aún no ha ocurrido. Me gustaría mucho oír de ti. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles crees que son otras razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjame saber en la sección de comentarios abajo. Te veo en el próximo video. Dios te bendiga.